amigos amigas magos y magas bienvenidos bienvenidas a un nuevo titular, eh, tutorial perdón donde vamos a aprender un nuevo una, una nueva magia una nueva forma de hacer realidad tus eh, deseos por medio de la magia eh, bueno creo que, es, que este es el tercero o el cuarto tutorial que llevo ya me gustaría desearía que en esta nueva etapa que he empezado haciendo estos pequeños tutoriales basados en mis tres libros el libro secreto de merlín los hechizos más poderosos de merlín y magia con las hadas me gustaría que me digas qué te parece este nuevo ciclo qué te parecen estos pequeños tutoriales eh, que me des tu opinión enviándome un whatsapp al más 34, 6, 7, 673 14 63 o si te es más rápido, fácil o te gusta más, por un email albertolajas.gmail.com. Bueno, hoy vamos a hablar de palabras mágicas. Te voy a regalar 10 palabras mágicas, de las muchas que vienen en el libro, en mi libro, Los Hechizos Más Poderosos de Merlín. Pero antes, hablemos del poder de la palabra. En magia, la palabra, el decreto, es muy importante. De hecho, diría que es la rúbrica, la firma que hace que la magia ocurra. De hecho, todo empezó con el poder de la palabra. El verbo, como así lo llama la Biblia, eh, hizo que la luz, eh, el agua, la tierra, todas las cosas que vemos ocurrieran después de que Dios decretara algo. Sería bueno que haya luz, que se haga la luz. Y la luz se hizo. Eh, se dice, eh, según historiadores, eh, antropólogos, expertos en el lenguaje, eh, parece ser que el arameo y después el hebreo, esos dos, son los que Dios creó para poder dirigirse al hombre. Es decir, cuando Dios hablaba a Adán y Eva y a otros, lo hacía con el arameo. Es decir, el arameo es el único idioma creado por Dios. Todos los demás, el inglés, francés, italiano, todos los demás idiomas han surgido con el tiempo. No se sabe muy bien cómo ni de qué manera. Hay muchas teorías, incluso que en la Torre de Babel eh, se creó todos los idiomas para que no se crearan religiones y se confundieran a la humanidad con el propósito de adorar a Dios. Sea como sea, eh, en el péndulo hebreo, por ejemplo, utilizamos etiquetas en hebreo, porque tanto las letras como las expresiones en hebreo y en arameo, sobre todo, son poderosísimas. Por eso la mayoría de los magos, cuando hacemos o queremos hacer un decreto muy poderoso, se puede hacer en tu idioma, claro que sí, pero si realmente, sobre todo es de alta magia, eh, si quieres eh, expulsar a un demonio. Si quieres hacer un exorcismo, por ejemplo, yo cuando he sacado demonios, siempre empleo el arameo. Porque es el idioma más poderoso, y es como si Dios le hablara al demonio. Por tanto, el utilizar expresiones en arameo eh, son las más poderosas. Es lo más poderoso que hay. Alguno dirá, pero si no entiendo lo que digo, es que cuando utilizamos palabras en magia no hace falta entenderlas porque la propia energía que hay al pronunciarla es suficiente. Eh, claro que si quieres buscar el significado lo, lo puedes buscar y todas las palabras en arameo tienen eh, significado. Pero de verdad que lo importante es la fuerza con la que pronuncias, la fe y fuerza con la que pronuncias esas palabras. Ah, sí. Hoy te voy a regalar 10 palabras que he elegido de las muchas que hay en el capítulo 13, en el capítulo 13, página 226. Bien, aquí en este capítulo vienen muchísimas palabras que yo he elegido de las muchas que utilizo hace más de 40 años, pero hoy te voy a regalar 10, ¿de acuerdo? Eh, lo importante, muchos me, muchos me decís, por favor escríbela, eh, maestro Lajas, lo importante es cómo yo lo pronuncio, no te preocupes cómo se escribe. Eh, obviamente, si quieres verlas escritas, tienes que adquirir el libro y ahí las ves cómo se escriben. Pero lo importante es la pronunciación. Así que cuando yo ahora diga las 10 palabras, fíjate en cómo yo las pronuncio, ¿de acuerdo? La pronunciación en el arameo es importante. Eh, ¿De qué sirve que las veas escritas si no sabes pronunciarlas, ¿de acuerdo? Antes de arreglarte estas 10 palabras, continúo eh, contándote que. Las palabras solas, es decir, estas 10 palabras que te diga, oh, porque las digas así, no van a valer de mucho. Las palabras en arameo, estas palabras mágicas, debía, deberían ir acompañadas a un ritual, por ejemplo. Es decir, eh, decir solo una palabra, abracadabra. La palabra abracadabra, que también es arameo, que ayer os la enseñé, que significa que esto se haga por el poder de mi palabra, más o menos. Es verdad que esa palabra eh, mucha gente la utiliza, pero es para finalización de eh, rituales. Es decir, cuando se acaba un ritual y un decreto, se rubrica con abracadabra. Por tanto, repito, estas 10 palabras que te voy a decir ahora, tienes que elegir una que te resuene y esa la tienes que utilizar para un ritual que tú quieras. Insisto, aunque al final de todos mis vídeos hay un clip que ya he grabado donde lo recuerdo para saber hacer bien magia para convertirte en un verdadero mago o maga eh, tienes que deberías adquirir los tres libros que he hecho con tanta pasión el libro secreto de merlín los hechizos más poderosos de merlín y magia con las hadas con estos tres libros suficiente para conocer bien eh, la magia iniciarte eh, cómo hacer el altar cómo protegerte cómo hacer el círculo mágico eh, o sea estos tres libros son imprescindibles porque algunos me decís, maestro Lajas, estas clases que da estos tutoriales están muy bien. Ay, pero son muy cortos. Claro, esto es iniciación a magia, esto es introducción a la magia, esto es eh, invitarte o enseñarte, darte un aperitivo. Pero para aprender verdadera magia deberías adquirir estos tres libros que Amazon te los envía a casa. Bien, tienes que elegir un ritual que vayas a hacer y al acabar el ritual... Que sea que utilices velas, plantas, minerales o cualquier elemento, no importa, una vez que acabes es cuando tienes que pronunciar alguna de estas 10 palabras que yo te voy a regalar. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces hay que pronunciar estas palabras? Hay magos, yo por ejemplo, eh, las palabras básicas las, las repito tres veces, como por ejemplo, Efatá, 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 Efatá. Y abracadabra hago lo mismo, Abracadabra, Abracadabra. abracadabra". ¡Abra, que Yo recomiendo tres veces porque el tres es eh, un refuerzo, es mm, reforzar el poder de la palabra. ¿Vale? Bueno, vamos con estas diez palabras y recuerda que debes utilizarlas al finalizar uno de los rituales que tú elijas hacer. Vamos con la primera. A la dial. A la dial. A la esta se usa para alejar la tristeza, la depresión y los pensamientos negativos. Es decir, cuando vayas a hacer un ritual que tenga que ver con eh, subir tu autoestima, eh, darte alegría, debes terminar con aladiado. Vamos con la segunda palabra: Asalia. Asalia. Esta palabra mágica. Eh, Puedes utilizarla para traer la buena suerte en todo lo relacionado con negocios, eh, transacciones, ventas, compras. Eh, inclu incluso podría utilizarse para compra venta de casas. Todo lo que tenga que ver con negocios. Repito, Asalia. Vamos con la tercera. Iazabel. Zabel. Ia a Es decir, primero Ia y luego Zabel. Iazabel. Zabel. Ia Zabel. Salvaguarda el matrimonio y ayuda a tener buena comunicación en la pareja. Vamos con la cuarta. Imam y Ae, imam, imam, con M, imam y Ae. Imam y Ae nos resguarda de toda energía negativa que pueda haber en una casa, sobre todo cuando ha habido discusiones, ha habido suicidio, o compramos o alquilamos una casa donde sentimos que hay mala energía. Podemos utilizar un ritual de limpieza de energía y acabarlo. Recuerda que estas palabras siempre son para acabar los rituales. Acabamos el ritual para limpiar la energía de una casa con imam y ae. Vamos con la quinta palabra mágica. Yap mia, yap, con B. Yap mia, yap, yap mia. Atrae suerte en general, sobre todo en los juegos de azar. Todo lo que tiene que ver con el dinero y los juegos de azar. Vamos con la sexta. Louviat, low, Louviat. Low, low Acabado en D. Louviat. Louviat aumenta la comunicación entre los miembros de la familia. Cuando hay familias que se están rompiendo, que hay discusiones, que no hay entendimiento, podemos hacer un ritual para la familia y acabar con la palabra que acabo de decir, Louviat. Vamos con la séptima. Mashiach, 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 Mashiach es para equilibrar las energías de tu cuerpo. Ayuda en procesos después de una enfermedad, cuando una persona está mal, cuando una persona ha estado deprimida y tiene todos los chakras desequilibrados. Esta palabra Mashiach puede ayudar a equilibrarlas. Vamos con la octava, Mehier, con H intercalada. Mehier, Mehier. Aleja la mala suerte y las rachas malas y negativas. Esas épocas que no sabes qué te pasa, que no encuentras trabajo, que te van mal las cosas, que todo lo que emprendes te va mal, pues tienes que hacer un ritual relacionado con la buena suerte y acabar con la palabra mágica Mejier. mejier. Vamos con la novena, Mumija. Mu -mi ha con H intercalada. Mu Mumiha Mu nos va a ayudar a conservar la salud y la juventud. Eso no quiere decir que tengas que cuidar tu alimentación, no fumar, no beber, obviamente. Es decir, nos eh, colabora a darnos una buena energía y una, una energía de juventud. Y vamos con la, con la última, que es Achayak. 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 Esta se utiliza para atraer energía purificadora y para aumentar las ganancias de tu empresa. Bien, estas son 10 palabras de las muchas que he seleccionado que podrás encontrar en el libro Los hechizos más poderosos de Merlín. Y para acabar, recordar, lo diré muchas veces en estos tutoriales, que la magia, es verdad que la magia que yo enseño en estos libros y en mis cursos, eh, es una magia ritual donde se utiliza, pues eh, se utiliza el altar y elementos físicos, pero no olvides que la magia verdadera, eh, la fuerza de la magia, comienza en el poder del pensamiento y la fe. La magia es el poder de creer que eso va a ocurrir, que es la ley de atracción. Dios nos ha dado a todos el mismo poder que le dio a Jesús. Hay gente que pensaba que Jesús era el único que podía resucitar muertos, eh, sanar a personas, multiplicar panes. ¿Por qué hacía eso Jesús? De hecho, él dijo si ustedes tuvieran la fe de un granito de mostaza podían hacer lo mismo que yo. Es decir, él no decía que él fuera alguien eh, superior o diferente. No. Lo que pasa que los eh, gobiernos iluminatis, el poder, se han encargado de desprogramar, de quitarnos ese poder que Dios nos dio paulatinamente. La magia no es más que activar ese poder que Dios nos dio a todos, como Jesús, para eh, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos, que es la máxima de la magia, poder hacer siempre todo eh, aquello que nos beneficie. La magia no tiene que ver con brujería, con satanismo, con adoración a nada oscuro. La magia, la metafísica, el poder interno eh, universal que Dios nos ha dado, junto con rituales, es una forma de llamar a Dios, pedir la ayuda a Dios para que nos aparte el ego. ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos hacer magia? ¿Por qué no podemos hacer portentos como antes? Porque en nuestro ego está programado para que eso no ocurra. El ego nos dice: tú no puedes, tú has nacido para sufrir, trabajar y morir, tú eres un ser limitado y tú uh, te lo has creído generación tras generación. La magia, la magia viene a despertar eh, ese poder que Dios nos dio a todos, a recordarte que eres un ser poderoso y único y solo tienes que creer en ello y empezarán a ocurrir portentos. Esto es una gran verdad, que a algunos que están ahí arriba en el poder no les gusta que lo digamos y por ello nos llaman brujos, locos, perturbados, interesados y todo lo que queráis. Pero no. El fin de mis libros, mis cursos y todo lo que hago es despertar ese poder que hay en ti. Mañana te espero en un nuevo tutorial aquí en este que es tu canal. Gracias, bendiciones. ¿Te ha gustado este vídeo? Y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida. Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío. El libro secreto de Merlín, Los hechizos más poderosos de Merlín y Magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.